Queridos hermanos, con fe y devoción nos acercamos al altar para recibir a Jesús sacramentado, vivo, presente y resucitado con nuestro corazón en todos los sagrarios de la tierra. Recibimos el sacramento de la unión con amor y en dos días en orden y lo hacemos cantando. Cuerpo de Cristo. Y pedimos que aquellos que comulguen en la mano lo hagan delante de los sacerdotes de la unión.
espiritual. Hermanos, nos unimos a la oración espiritual por nuestros hermanos que no pudieron o no pueden asistir a misa, en especial los hermanos enfermos hospitalizados. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pues no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, pidamos hermanos al Señor que derrame sobre nosotros el Espíritu Santo. Estamos enfermos, tal vez una dolencia física, un cáncer, un malestar al estómago, una operación por hacer, un examen por hacer. El Señor mismo dice que el que quiera seguirlo, que lo siga, que tome su cruz y lo siga, pero con fe, con esperanza, que el Señor derrama su Espíritu Santo sobre aquellos que abren su corazón a Dios. Abre tu corazón, no lo cierres, no te alejes, abre tu corazón en el momento que estás pasando, en el momento de crisis que estás viviendo, en el momento de dificultad, abre tu corazón. El Señor quiere entrar, no se endurezca vuestro corazón, dice el Salmo, sino más bien que se ablande, que se abra, y el Espíritu Santo está pronto para venir en nuestra ayuda. Por eso, cierra tus ojos, abre tus manos y pídele al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, pídele, ven, Espíritu Santo, pídele más fuerte, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, derrama el fuego de tu luz, Señor, en nuestros corazones, derrama, Señor, tu fuego en nuestro corazón apagado por el pecado, por la falta de fe, por la impaciencia, por la depresión, por la angustia. Ven, Espíritu Santo, a encender mi corazón. Ven, Espíritu Santo, perdona mi pecado. Ven, Espíritu Santo, a liberarme. Ven, Espíritu Santo, a sanarme. Derrama, 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 derrama el fuego de tu amor. Descienda, Señor, tu Espíritu Santo sobre tus hijos tuyos. Que se realice este nuevo Pentecostés que tú quieres renovar la fe de tu iglesia, la fe de cada uno de nosotros con el fuego y el soplo de tu amor. Descienda sobre estos hijos tuyos y cada uno de los que estamos aquí reunidos el fuego de tu amor, sobre los niños, los jóvenes, los adultos. Descienda el Espíritu Santo para que nos ayude a comprender los misterios divinos, para que nos encienda el don de la fe en nuestro corazón. Derrama, 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 derrama tu Espíritu Santo, como lo hiciste en Pentecostés. Derrama, derrama, derrama tu Espíritu Santo, como lo hiciste con Pablo. Derrama, derrama, derrama tu Espíritu Santo, como lo hiciste
tienda, derrama, Señor, por tu misericordia, bendito y alabado sea. Santo eres, Señor, bendito y alabado sea. Gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Gloria. Grande es el Señor, bendito y alabado. Pasemos a recibir el Espíritu Santo con la imposición de las manos.